Universidad en Noticias. La universidad proyecta la información y conocimientos que produce a la sociedad. Con el objetivo de construir un nuevo modelo económico y social y reflexionar sobre la problemática del trabajo infantil y adolescente, la Universidad Nacional de Cuyo, junto al Gobierno Provincial y Nacional, organizaron una jornada de debate y conferencias. En el marco de las actividades que desarrolla el área de políticas públicas, que depende del rectorado de nuestra Universidad Nacional de Cuyo, y en una serie de diferentes actividades que venimos realizando con diferentes ministerios del gobierno de la provincia y con otras organizaciones de la sociedad civil y con municipios, en este caso es un orgullo para nosotros y un gran gusto poder profundizar estas actividades, en este caso con la presentación del libro sobre trabajo infantil y la visita de la doctora Marta Novik, que proviene del Ministerio de Trabajo de la Nación y que a su vez esta actividad la estamos organizando con la Subsecretaría de Empleo del Gobierno de la Provincia de Mendoza, en una muestra más de esta articulación que nos ha pedido el señor rector de nuestra área de políticas públicas con las temáticas que son más importantes para la sociedad mendocina, como en este caso una temática tan sensible como es el tema del trabajo de niñas, niños y adolescentes. El tema de trabajo infantil es un tema que estaba oculto en la Argentina, porque nadie podía creer que Argentina, con todo lo que éramos, podía tener trabajo infantil. Tenemos claro que los niños tienen que estar en la escuela y jugando y no trabajando ni ayudando a sus padres, ¿no? Y básicamente entenderlo esto en un contexto de un cambio muy importante en materia de lo que significa el trabajo, los derechos en nuestra sociedad, la extensión de derechos que en general hubo en nuestro país, que además hay que valorarlo en el conjunto de un contexto de fuerte crisis internacional como es el que estamos atravesando, ¿no? Para nosotros, que venimos también de la universidad, es fundamental que la universidad se vincule con estas temáticas y trabajemos en conjunto. Es una jornada con doble propósito, orientada a todos los que están interesados tanto en la temática de trabajo infantil como aquellos que se preocupan por los temas de empleo, que están totalmente vinculados, porque es la familia trabajadora y más pobre la que a veces tiene que recurrir a la mano de obra infantil.